En Colombia existe una ciudad llamada Santiago de Cali. El poeta Carranza la describió como un sueño atravesado por un río. Allí nació Pedro Rey, el hombre que cambiaría el destino de su ciudad. Dicen que fue el primero. Era un tipo brillante. Pudo haber sido político, abogado, economista o algo que fuera menos peligroso. Antes de Pablo Escobar estuvo Pedro Rey. Lo que encendió su pasión fue la ambición, la droga y la muerte. Él me dejó su testimonio para contarles a ustedes cómo empezó todo. Durante los años 60, varias compañías multinacionales se instalaron en la región. Mientras tanto, otro negocio multinacional estaba empezando. La cocaína. Señor, ¿qué piensa de la alianza para el Congreso? Los norteamericanos han venido a vivir entre nosotros porque nos quieren ayudar. Pero se dice que la alianza para el Congreso es un plan de los Estados Unidos para detener el avance de la revolución cubana aquí en América Latina. ¿Quiénes dicen eso? ¿La guerrilla? ¿Los bandoleros, que es la misma cosa? Algunos creímos que la revolución era posible en Colombia. En ese entonces se sentía la presencia norteamericana con la Alianza para el Progreso y la visita de los cuerpos de paz. Vinieron a ayudarnos a salir de la pobreza, pretendiendo detener el comunismo, como si se tratara de una terrible enfermedad. Esto tiene que cambiar. Uno tiene que tener un pensamiento propio. ¿Qué tal, señores? Vea, para que me visiten. ¿Esto qué es? Visítenos para tener el gusto de atenderlo. Café Bola Roja. ¿Vos qué, camarada? Esos gringos que son unos hijueputas. ¿Qué te pasa? Me echaron del trabajo. Ay, hijo de madre. ¿No sé en qué trabajabas? Manejaba los químicos del laboratorio. Me echaron dizque por pertenecer al sindicato. No te preocupes por eso. Por esa cantidad de fábricas que están abriendo aquí te puedes colocar fácil. No creas, Pedro, no creas. Todas son multinacionales de esos hijueputas. No sé qué hacer, me tienen jodido. Mire quiénes están aquí. Muchas gracias. Estos gringos, hijueputas. ¿Hijueputas? Eso lo que son es clientes. Permiso, señores. Perdón, señores, perdón. Si quieren tomar cerveza, visite mi negocio. Oh, ¿negocio? A tomar cerveza, para el calor. Oh, mucho gusto, Harry Desmond. Pedro Rey para servirle. Pedro... Peter King. Oh, Peter King. Sí, tal vez vamos a visitarlo. Los espero, ¿ah? Los espero. Sí. Pero Willy, ya, lleve gente, ¿no? Vení, pasemos el susto. Seguí, que no todos los caleños somos así. ¿Y si regresa? No te preocupes por eso. Si es tan berraco que le roba a los que tienen. ¿Sí o no? Me tienen cansado esos ladrones, ¿oís? No sé qué hacer. ¿Usted no necesita que me ayude? ¿Vos tenés experiencia?
si me enseña, aprendo fácil. ¿Aló? Doctor Arismendi, ¿cómo le va? Sí, ¿eso es cuándo? Doctor, aquí le pago el arriendo de este mes y le abono a la deuda que tenemos. Señor, yo necesito que se ponga al día. De lo contrario, me desocupa la casa. Sí, yo lo entiendo, doctor, pero mire, estoy haciendo lo imposible por cumplirle. Está bien, hombre, pero no te dejes colgar. Los arriendos son sagrados. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Vea, yo le cumplo. Ojalá, hombre. Creo que más adelante le va a tocar entenderse con mi hija. Ya me siento muy enfermo. Mi cabeza no da para nada. Bueno, muchas gracias, doctor, y que se recupere. Ya, Pedro, para que me traiga más gente. Hasta luego. Blanca. Blanquita, cuando un cliente se vaya, usted le entrega una tarjeta, le limpia la mesa, le quita las botellas. ¿Ah? ¿Entonces qué, cerramos? No sé, si quiere esperamos un ratico, a lo mejor llega algún cliente. ¿Mm? ¿Para qué cliente? Vení, te ayudo. No, no me moleste. Tiene unos labios tan hermosos. Parece una estrella de cine. No, se burle. No, estoy diciendo la verdad. Se me olvidaba, esta serenata es para vos. Te dedico esa canción. Estos son los integrantes de la banda Robos y Atracos Sociedad Anónima. Trabajan como jaladores de carros, joyeros y escaperos. Se roban todo lo que no esté atado al piso. Me encantas. Los labios tan divinos que tiene. ¿De verdad? Que te vas a pegar un tío en la vega y vas a quedar un polo, pero sin polla. ¿Qué haces aquí? No, tuvimos problemas con el camión por culpa del huevón del pachanga. No te preocupes. A mí da mina fría. Te invito a esta, pero no más, ¿oís? Ajá. ¿Hola, conoces? Yo la he visto, pero no me acuerdo dónde. No, en Borota. A ver, raca para trabajar, ¿oís? Sí, se nota que es buena para jugar billar. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? La prendería. ¿Vos estás robando la prendería? Mi hermano, todo iba bien hasta que empezó a sonar ese hijueputa reloj. ¿No, no le has dicho que es inquieto el barrio y sobre todo la cuadra, hombre? Ay, yo sé, hermano, pero los tiempos están duros y tenemos que rebuscarnos como sea. Mostra, pues, que te ganaste. Ha, 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 ha.
pollo, hijo de puta, hombre. ¿Ah? Eso debe valer un platal. No, ni tanto. Es puro 18. No. Eso es 24. Dame 5,000 por todo. Doy 3,000. Bueno, pero me los das ya. Y llévatelas. Vení, pues, pollo. Mira, te voy a dar 1,500. El resto te lo doy cuando la venda, hombre. Hermano, le tengo un negocio. Ajá. Trabajemos con marihuana. Bájate el huevo. Yo no quiero chichiguas. Pensá en algo grande. ¿En qué? Estoy pensando. Negrura. Limpiate esta vaina, hombre. ¿Quieres? Véngalo a tu reino. Es carísimo, hermano. Eso es nieve peruana. Carísimo. Está buenísima. ¿Dónde la conseguiste? Me la dio el amigo el pollo. Preséntame. No, hermano. El man está en el Perú. Pero si querés decirle al pollo. Rey empezó a pensar en grande. Tenía casi todas las fichas del rompecabezas, excepto una. ¿Qué es lo que hacen ustedes en los cuerpos de paz? Oh, Karen is a teacher, maestra, and me antropólogo. ¿Por qué Colombia? Colombia is wonderful. Mucho clima, paisajes, la gente, todo. It's a paradise. Gracias, mamita. Inicialmente, yo había pedido Perú, pero me mandaron aquí por error. ¿Mejor? Vení, ¿por qué Perú? Es que queremos enseñar a la gente. ¿Y vos, Harry? Bueno, aquí en todo sea por hacerse. Hay mucho potencial. Hueputa, llegó maluco. Una cervecita, señor Flores. ¿Qué cervecita ni qué mierda? Vengo por lo del robo. ¿Cuál robo? El de la prendería, no te hagas el huevón. Yo sé que vos sos cómplice. Acordate que ya te mandé un año a la cárcel. Y no me va a temblar la mano para encerrarte otra vez. No, respeta el negocio, señor. Si usted viene aquí, yo lo atiendo. Pero no me forme problemas, me hace el favor. No abuse la autoridad. Soy mamado, ¿oís? Mamado, cada vez que hay un problema, vengas a echarme culpas ajenas. Si te volvés a resbalar, trapeo el piso con vos. Empezando por tu cara. Mate otro, Harry. Tranquilita, mijita, venga, atienda, hombre. No, gracias. Tenemos mucho trabajo mañana. Aquí a la orden, ¿no? Sí. Hey, hey. Si querés, te consigo. Pero de la buena. Ven, negrita, dame un beso, que yo te devuelvo dos. Ven, negrita, dame un beso, que yo te devuelvo dos. Uno que sea de papaya, otro de caramelón, uno que sea de papaya, otro de caramelón. Durante la presidencia de Ospina Pérez, se importaron de la India semillas de cáñamo para fomentar la industria textilera. Las semillas germinaron por todo el país antes que el gobierno se diera cuenta que era marihuana. Yo estuve 2 años en la cárcel. Me comí toda la mierda que vos no te imagines, la que nunca me había comido en la vida. O sea, aprendí a las malas. Es mejor así que no aprende. ¿Sabes qué, Gary? Yo sé por qué vos querías irte para el Perú. ¿Oh, ya? ¿Ok? Negocios, ¿sí o no? Pedro, marihuana es fácil conseguir acá. No es tan buen negocio. Ah, vos querés conseguir un buen negocio. ¿Qué pasa? Yo te muestro la nieve. Oh, vamos a esquiar. De acá el huevón.
nieve, cocaína, cocaine. Depende de la calidad. El Escobar. Mira esta belleza. ¿Qué tal? Esto viene del Perú. ¿Puedes conseguirme 100 gramos? Claro que le puedo conseguir. El problema es el billete. ¿Cuánto vale? Bueno, está completo. Llámosle. Pollito, no me va a fallar, ¿no? Tranquilo, hermano. Confía en mí. Camilla, vos pistealo y pilla dónde es que la compra. ¿Me miras? ¿Acabas que te pasa? Yo no te voy a hacer nada. ¿Tiene nada que decirlo? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es tu huevonada con el pollo? Mírame. No te lo vuelvo a preguntar. Ay, mi amorcito. Eso fue mucho tiempo. No se me mientas. Yo nunca te mentí. Mira, que te quede claro. Vos a mí nunca me puedes fallar. ¡Nunca! Mm. Yo viví con él. ¡Hueputa! No, espérate, espérate. Yo te explico, ya. Rey. No nos entendimos y se acabó. Se acabó hace mucho rato. ¿Se acabó? Yo te amo a vos. Te amo. Te amo. Hoy en la bruma del tiempo me pierdo. Llorando la angustia de mi decepción. ¿Qué pasó? Me fue mal, hermano, me fue mal. ¿Qué es esa mierda que me fue mal? Policía nos quitó la mercancía en Quito. ¿Ah, sí? Dios, ¿por qué no está encanado? Pues porque nosotros nos volamos antes de que la encontraron, así no estaríamos jodidos. ¿Te parece que nos está jodido? Ahora hay una solución, hermano. ¿Qué? La magia. ¿Qué magia ni qué hijo de puta? Mal parido, no me escacho. Te hubiera visto la cara, hijo de puta. La próxima vez te mato. No, en serio, que ahí nos pillan en Quito. Me salvé de milagro. ¿Sabes cuál es el secreto? Ánimas benditas del purgatorio. Nunca me falla. El desmayo era el anuncio del embarazo de Blanca. Rey quería tener una familia decente. Y no dudó en alquilar la casa que ella había soñado. ¿Entonces qué, Rey? ¿Dónde pongo esto? Pregúntale a Blanca, ella sabe. Déjamelo en el cuarto, pero con cuidadito. ¿Vas a seguir trabajando con esto? No, por favor, sí. Lo más que me da miedo. Blanquita. Esto nos va a cambiar la vida. Esto es oro blanco, pero en polvo. Amor, con eso vamos a tirar a todos los pelados que se vengan. ¡A la patica! ¡Patica! Ahí le dejo, pues. ¡Eso! ¡Vaya! No. Herura, ¿qué le digo por allá abajo? Hermano, es por la selva. Un mosquero ni el hijo de puta, hombre. ¿Quieres que la traiga de allá? Espérate que el pollo no falle. ¿Vos sí crees que el pollo nos va a fallar? No, yo no creo. Estoy completamente seguro. Entonces, ¿qué tengo que hacer mientras tanto, ah?
Decirle a ese man que se compre una gorra más grande. ¡Hey, King! ¡Amigo! ¡Arrín! ¡Vení! ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Agotado. New York es un mercado muy grande para estas negocias. ¡Negocios, Harry! ¡Negocios! Oh, yeah. ¡Negocios! Mi cliente está dispuesto a pagar más si nosotros procesamos la pasta. ¿Cuánto más? El triple. Yo tengo la fórmula. Pero necesitamos a conseguir a alguien que sea bueno con los químicos. Ah, pues yo conozco una pinta por ahí. Sí, pero no vaya tradicional. Pero es el problema. El problema es que le mida. ¿Mm? Tranquilo. Mira, venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me voy a prestar para esas vainas. Mucho menos si hay un hijo de puta gringo ahí metido. Oh, hombre, este gringo es diferente a los demás. Lo tenés que conocer. Yo creo que es hasta revolucionario como vos. Yo no quiero conseguir plata de esa manera. Oíme bien. Prefiero seguir siendo pobre que conseguir plata de esa manera. Además, yo creo en mi país, creo en la revolución. Las revoluciones se hacen con plata, mijo, no con hambre. Pensalo como un negocio, ¿me entiendes? Yo no te estoy diciendo que ese es revolucionario, no. Vos puedes comprar lo que quieras. Puedes comprar armas, un periódico, una emisora. Métetela por el culo si querés. No importa. Este negocio da mucha plata. Y la plata mueve montañas. ¿Y la causa, compañero? Pensá con la cabeza. Mira, es la única oportunidad que tenemos de quitarle un centavo a todo ese billete que han sacado los gringos de este país. No la vamos a vender aquí, ¿no? ¿Qué pasa, weón? Vamos a dañarle la cabeza a esos yanquis. Además, yo no sé preparar esas vainas. Ensayemos. Nada perdés. Ensayemos. Camarada, no la vas a cagar, vale plata. No, 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 tranquilo, la mejor forma de saberlo es probando, ¿no? Ay, nuestro comunista católico. ¿Cuál es el chiste? Ay, ve, ¿qué hace mi funda acá? No, mamita, que eso lo necesitamos. ¿Qué huele? Esto es éter. ¿Esto es acetona? Sí, eso es acetona. ¿Y esto? Ácido clorhídrico. ¿Y vos vas a echar aquí qué? Quita. No tiene nada que hacer. Ya ni siquiera puedo preguntar qué se está haciendo en mi casa. Suave, suave. Ya, ya. Pedro, préstame un fosforito. ¿Un fósforo para qué, señora? ¿Qué pasa? No, Pedro, es que donde prenda un fósforo volamos todos para la mierda. Blanca, hombre, vaya, le hace un libro, hombre, no friegue más. Tranquilos, tranquilos, que esto no va a pasar. Si esto hace crumos y se vuelve negro, está bien. Yes. Oh, la cagamos. Calma, calma. Ay, nada, eso no pasa nada, hombre. No, espérate. Lo tenía que hacer ya, ¿o no? Espérate, ahí va. ¡Mírala! ¡Mírala! Vení, déjame probar.
ansiedad la que siente mi alma al recordar los días que pasamos tú y yo gozando de nuestro amor. Esta ansiedad aumenta cada día más y más, porque eres tú quien puede consolar el llanto de mi corazón. ¿Sabes qué, Caliche? ¿Listo? Sí, hermano. ¿Quién te va a acompañar? Pachanga. ¿Pachanga? Pachanga, hermano, ¿qué pasa, Pachanga? Acordate que son 2 kilos. No te vas a poner a joder con putas, no las vas a cagar. ¿Y qué pasa si me preguntan que por qué no va el pollo? No pasa nada. No tienes que dar explicaciones. Aquí lo que interesa es la plata, no el pollo. No seas weón. Córrete. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? Cuidándote, weón. Con ese imán. Con ese imán. A diferencia de las mafias sicilianas que eran muy cerradas, Rey le abrió las puertas a los ladrones de bancos, a las amas de casa, prostitutas y campesinos. Señor, por favor, déme una monedita, sí, ayúdenme. Señor, ya le dijo que no hay nada, ya le dijo que no hay nada. Es que no tengo para darle de comer a mí. Es que este dijo que está molestando aquí a la gente. A ver, ¿qué pasa? Vaya, mamita, tranquila. ¿Qué pasa? Nosotros venimos del campo, señor, ayúdenos. Hace 3 días que no comemos. ¿Por qué se vinieron? Tenemos hambre, señor, por favor, ayúdenos. La chusma nos sacó de la finca, señor. A ver, lo primero. Vaya y le compra algo de comer a la familia. Después viene y hablamos. Dios se lo pague, señor. Que Dios vaya, lo pague, vaya, por favor. Muchas gracias, señor. Muy amable. Blanca. Blanquita, espérame. Escúchame que yo no te voy a hacer nada. Ay, déjame en paz, que no quiero saber por nada. Por lo menos escúchame. Escúchame lo que te voy a decir, no más. Habla. Venite a vivir conmigo. ¿Qué? Vos todavía tenés tiempo de dejar ese hermano. Hey, ¿vos no te das cuenta que yo estoy embarazada? Respetame. No importa, tú lo cargo del niño. ¿Cuál es el problema? Mira, deja de decir tanta pendejada que le voy a contar a Rey a ver cómo te queda lo mío. Pues contale, ¿crees que le tengo miedo o qué? ¿Ah? ¿Crees que le tengo miedo? Ay, quítate. Perdóname. Blanca, ¿vos qué le diste a ese hermano? Todo lo que vos no tenés. Vos. Vos no sabes quién es el tipo que te conseguiste. Pero te voy a dar una última oportunidad. ¿Te venís conmigo, sí o no? Anoche tuve un sueño más raro. ¿Y eso? Caminaba por un caño de aguas negras. ¿Tocas el agua sucia? No. Ay, no, no te va a pasar nada grave. Ay, mi amorcito. ¿Qué es esa cara? ¿Estás preocupado por la mercancía? No. Pachanga y Caliche son muy buenos. ¿Mandaste al pollo? Que yo no confiaría en él. Yo, en cambio, me soñé que ya estábamos casados. Una pesadilla. Busca un cuentico de que el matrimonio es una pesadilla. Ay, tranquilo. ¿Cómo no me puedo hablar? Si yo te quiero a vos. ¿Eh? Y vos sabes que te quiero mucho, mucho. Es para que el matrimonio, ¿eh? Como dicen las películas, lo que ata no son las argollas, son los corazones. Ay, sí, pero ¿y el niño? Van a decir que es hijo natural. Míralo. ¿Vos te querés casar conmigo? ¿Para todo? ¿Para toda la vida? Para toda la vida. Ay, amorcito. ¿Qué hacemos, sí? Me importas tú. Y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Mi
pues, dame perico. ¿Qué hice? ¡Cállate, perra! ¿Cómo así, qué perra? ¡Cállate, pues, cállate! ¡Oye, cállate, pues! ¡Cállate, pues! ¿Se cogieron? Una requisa, bajarse todo el mundo. Sí. Teniente, mira lo que tienen estos cabrones acá abajo. Están fríos, requisa el carro, agente. Oficial, yo estaba pensando pues que si usted nos ayuda, yo también lo puedo ayudar. ¿Qué pasó, huevones? ¿Ah? Te lo advertí, caliche, te lo advertí, vos tenés la culpa. Estoy de malas, hermano. Una botella y una puta, estás de malas. Vos no pelas con la cabeza, vos pelas con las huevas. Perdóname, hombre, perdóname. Yo te voy a pagar tu plata. ¿Tú qué? ¿Cómo me vas a pagar, con huevón? Con trabajo, hombre, con sudor. Si es lo que pasa por no tenerme en cuenta. Estaba hablando. ¿Qué va, hombre? Vos mandaste de par de payasos sin consultarme. Te iba a consultar si vos no sabes por acá. ¿Cómo así? Hace unos días Blanca llegó tarde al café. Entonces le pregunté que si estaba con vos. Me dijo que no, que ni siquiera estaba en Cali. Ah, sí. Sí me acuerdo. Bueno, en esos días contraté ese par de huevones. Bien, bien, pero no te preocupes que yo vine a ayudarte. Te voy a presentar a mi primo, el teniente Pulgarín, el man es de confianza. Teniente. El man es al tanto de todo. Pedro Rey. Mi teniente, mucho gusto. Encantado de conocerlo. El gusto es mío. ¿Cómo le puedo ayudar? A ver, ¿qué le digo, mi teniente? ¿Será que usted nos puede ayudar a sacar unos amigos de aquí? ¿Qué? ¿Además de recuperarle la pasta? Pues sí, además. Tranquilo. Yo ya tengo todo cuadrado. Yo le arreglo eso. Muchísimas gracias, mi teniente. ¿Saben qué? Los invito a la mejor fiesta del año. ¿Y eso? Me caso, hermano. Me caso. Soluciona el problema, pues no me va a fallar. Hay una finca como a 4 horas de aquí donde te la puedo conseguir. Oye, tú necesita un socio. Aquí estoy yo. Trabajemos juntos. ¿Qué decís? Esta con el corazón. Vamos a llenar, pollo. Nos vamos a llenar. Vamos a llenar, hijo de puta. 3 años después, Rey compró varios grilles, donde empezó a vender perico al menudeo. Le llamaron perico porque al consumirlo la gente hablaba como un loro. Y se espantaba la embriaguez. Medio campo que tenemos lo arreglamos es que de una, América, pues. América es el equipo. Tenemos el domingo, seremos campeones. El guaracho cómo trabaja, ¿no? Mira, Caliche, tengo una sorpresa. Te vamos a dar estas muestras para que las regales en los clubes y a la gente de plata. Se las das, muerden el anzuelo y después se la vendes. Este negocio es bueno. Gracias, hermano. Muchas gracias, viejo. Yo no te voy a fallar, Luis. Gracias. Hermano, viejo Caliche, esta es la segunda oportunidad que te damos.
y no va a haber tercera. No la van a cagar. Luego alquiló una bodega donde funcionaba una antigua fábrica y le cayó como anillo al dedo. La convirtió en laboratorio y depósito. La banda Robos y Atracos, Sociedad Anónima, la usaba como escondite para sus botines. ¡Qué mal, hermano! Una donación de los Estados Unidos para los necesitados estudiantes del colegio Peter King. Camarada, vení. Wow. Mirá, juguetes nuevos. Oh, camarada. Espero que lo disfrutes tonto como yo. Tonto será su madre. Ay, güey. Que está en la verraquera, dice camarada, que eso es maravilloso. Yo, Harry, definitivamente estamos muy organizados. Este es nuestro departamento de cultura. ¿En qué consiste? Realmente queremos compartir nuestra cultura con el pueblo norteamericano. ¿Sí? ¿Este es el carro que me dijiste? Sí. Está muy bonito. Un cambalache que hizo Rey. ¿Te traiste la plata? No. No tengo ni un peso. ¿Y estás qué vas? Muchachos. Ollito, mi teniente, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Rey. Te felicito. Estás progresando. A la orden. ¿Qué, cómo anda ese matrimonio? Muy bien, muy bien. Me alegra que estés bien, así no. No, no, Pollo. No digas nada. Ya sé lo que pensás. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado que si uno quiere algo en la vida, tiene que endeudarse. Pues precisamente, Rey. Con respecto a la plata que yo te estoy debiendo. No. Es un regalo. No. Yo esa plata te la voy a pagar. ¿Y a qué insistís? Hombre, no jodas más, que eso es un regalo. Por lo bien que te has portado. Muchas gracias, Rey. Ya sabes, vos conmigo puedes contar para lo que sea. Bien. Muy bien. Don Pedro. Necesito su ayuda. Tengo una sobrina que no ha podido conseguir trabajo. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo te llamas? Amparo. ¿Te gustaría irte de paseo a Panamá o a Nueva York? El problema es la plata. ¿Y están los pasajes? ¿Y qué tengo que hacer? Llévame este encarguito a esta dirección. Se levantó ese carro. Está mejor que el mío. ¿Oscar Ichea te pagó la última vez? No, yo no he pagado nada. Me dijo que ya había hablado con vos de ¿cómo eso. Así? Pues como dice que es amigo tuyo. No jodas. Una cosa son los negocios, otra cosa son los amigos. No hablamos con un maricón. Yo vengo la próxima semana. Sí, doctor. Aquí están sus documentos. Muchas que gracias. Regrese. Hasta luego, pues. Julito! Hola. ¿Qué ha habido? Bien, ¿qué haces por acá? Aquí haciendo una entrevista. Debería entrevistarlo a nosotros. ¿Sí o no? Buena idea. Don Pedro, ¿cómo está? Mi amor, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo te hablas con el doctor? No se encuentra. Pero está su hija, la doctora Laura. Por favor, tomen asiento. Mucho gusto, doctora. Pedro Rey para servirle. Carlos Pérez, pero me dicen el pollo. Laura Arismendi. No sabía que el doctor tenía una estrella de cine tan linda. Es decir, una hija tan linda. ¿Vino a pagar el arriendo o no? La verdad, doctor, he sido interesado en comprar el café. Y la casa de San Nicolás también.
La casa y el café. Bueno, esas dos propiedades no están para la venta, pero si me hace una buena propuesta, miramos. Es una oferta muy tentadora. Pollo, ¿sí viste esa mujer tan bella, tan inteligente? No, no, es que es porte. ¡Qué elegancia! ¡Qué clase! Ay, no quiso rebajarte ni un peso. Es más, una mujer así como esa es la que vos necesitas. Lo verraco es que te pare bolas, pues. Digo yo. ¿Estás seguro que ese carro es de Negro Caliche? ¿Y de quién más, weón? Yo estoy averiguando, hermano. Confía en mí. Yo le digo una cosa, Rey, si dejamos esto así, nos jodemos. ¡Puta, hombre! Uno no puede ser bueno con la gente. O termina dañando a uno. ¿Y entonces qué? Mano, si uno nos paga, lo pelamos. Negro y hueputa. Eliana, mi amor. Eliana, vámonos para Venezuela, ¿sí? Mi amor, estás loco. ¿Por qué no te vas vos primero y después hablamos? Paso, obvio, Cali. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde se lo llevas? ¡El maestro Nay! ¡Puta! ¡Pollo! ¡Vamos, Pollo! ¡Pollo, vamos! Perra, hijo de puta. La plata, hijo de puta, ¿dónde la tenés? Ya te dije, hermano, ya te dije que me la robaron. ¿Y dónde sacaste el malparido carro? ¡Ay, hijo de puta! ¡Eso no es mío! ¡Lo compraste con mi plata! ¡Perdóname, hermano, perdóname! Ya, negro, conmigo y la mata de Lulo nadie se limpia el culo. Yo te la pago como sea, yo te la pago con sudor, como sea, hermano, perdóname. Yo, Caliche, hermano, los negocios de los amigos hay que respetarlos, mijo. Le dolió porque era su amigo. Si quería ser alguien, tenía que hacerse respetar. La guerra de Vietnam aumentó la demanda de marihuana, LSD y cocaína. Los precios y las ganancias se dispararon, pero también los riesgos. ¿Qué es esto? ¿Ya no respetan la iglesia? Ya sabemos a qué comunidad pertenece la hermanita, ¿no? ¡Tráiganla! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Por favor, yo soy allá! ¡Suélteme! El contenido incautado en esta semana por la policía fue analizado en los laboratorios de la institución, dando a conocer que no se trataba de un alcaloide, sino de muestras de caldo. ¿Y qué es eso? ¡Que Pulgarín es un mentiroso de nacimiento! ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el teniente compró un poco de gente en el laboratorio. ¡Qué bueno! ¡Ni tan bueno! ¿Sabes qué? Me preocupa Maluco. Ese man va a ser para problemas. ¿Qué es esto? Ah, leche en polvo. La están regalando los gringos y me dieron como 3 tarros. Ya sé lo que estás pensando. Y con la leche de la niña, no te metas. Camarada, ¿la rendimos con esto? Vos debes tener unos clientes de mierda, ¿no, Pedro? No, un poquito, la rendimos un poquito nomás. Te van a dar cuenta, hombre. Pregunto, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede, solo tenemos es que probar y ya. Entendé, ellos nos la mandan, nosotros se la devolvemos. Bueno, entonces hagámosle. Está baby. José, a ver el majar blanco. Ray, patrón. Ya, pues. ¿Cómo está quedando? Ya está de bajada. ¿Cómo así? Estar bajando el producto. Ah, no jodas, Harry. No me vas a decir que ya la venden pura. Además, la venden más cara. Ese es el negocio de mis clientes, no el tuyo.
si bajamos la calidad, no volverá a comprarme, que es el mismo que lo compraré a usted. Se irá para el Perú. ¿Tú comprendes? Fucking asshole. Rey buscó frenéticamente otra forma de rendir la cocaína, hasta que comprendió el error. No podía cambiar la calidad. Lo que tenía que cambiar era el comprador. El dinero estaba afuera y él fue personalmente a conseguirlo. Viajó como turista a Estados Unidos para vivir con sus propios ojos el sueño americano. La tentación del negocio no se hizo esperar y repartió muestras entre algunos proveedores. Así contactó a un tal Vincent, que pagaba más dinero que Harvey. Viajó un par de veces, ganó dinero, pero el contacto no duró mucho tiempo porque la policía capturó a Vincent. Entonces bajó a México con el pretexto de asistir al Mundial de Fútbol de 1970. Se embriagó con boleros, rancheras y corridos y trajo un grupo de mariachis para anunciar su retorno. Televisor, premio y otras cosas. Tranquilo, todo está más arreglado que un hijo de puta. ¡Pingo! ¡Pingo! Papi, llegó en pollo. Anda, decirle que me espere. Dale, dale. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿El señor de la casa está? Será lo que ya va. Hay 15, faltan 5,000. Sí, está bien, pollito. ¿Cómo así, el resto? Y los gastos del viaje. Las propinas, lo de la policía, lo de la aduana. Mejor dicho, antes me quedaste viendo. No, espérate, espérate, ¿cómo así? Entonces las propinas salen de mi parte y de la tuya, nada. No seas tan malagradecido, hombre. Yo busco los clientes, consigo el negocio. Vos no arriesgas nada. Aquí sentado te ganas toda la plata. Yo pongo el pecho, yo pongo la cara. Quedémoslo así entonces. ¿Cuánto cocinaron este mes? 10. Perfecto. Maravilloso. Vamos 50-50, como dicen los gringos. Salud. Un día venía de cubrir una kermés organizada por la doctora Laura en beneficio de los habitantes del barrio El Guabal, que siempre permanecía inundado. ¿Me puede dejar por aquí, doctora? No. Tranquilo, Julio. Yo lo llevo hasta su oficina. ¡Trate de ahí, grave! Yo sabía a dónde ir exactamente. Así que le robaron el carro a tu amiga. Qué vaina, hombre. ¿Vos ya pusiste el denuncio? Sí, pero usted ya sabe cómo es la policía. No sirve para nada después del primer día. Es que yo sirvo mucho. Yo...
Yo le dije a ella que iba a ver lo que podía hacer. Ella, ¿quién es tu amiga? La doctora Laura Arismendi. Ah, la doctora Arismendi. Bueno, a ver qué puedo hacer. Le bastó un día para ver lo que podía hacer. Doctora, ¿cómo me le va? Me invitó a la inauguración de su nueva discoteca. Ante mis ojos vi cómo este hombre estaba transformando la ética y la voluntad de empresarios, políticos y jueces que estaban dispuestos a dejarse corromper. Aquí está todo Cali. Sí, eso veo. Camarada, ¿cómo cambian los tiempos? Julio, uno se cansa de vivir de ilusiones. Sacarme aquí que estaba. Sí, sí, blanquita, pero es la inauguración del grill, hombre. Sí, pero aquí solo. Mira, es. Sentate aquí y voy a sentar a los invitados. Esperando. Doctora, está hermosísima. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Yo soy la que tengo que agradecer lo de Carlos. No, eso no es ningún problema. ¿Permite? Ahí está el señor del carro. Lo felicito. Muy lindo. Una mujer tan hermosa como usted embellece cualquier lugar. Está iniciando la cuestión del grillo. La leña de labios rojos. La leña de visos negros. Del valle la soberana. Flores, qué alegría verte. ¿Qué se te ofrece? Vengo a hacer una inspección. Esta es una fiesta decente. Aquí solamente hay gente honorable, gente de prestigio. Pues entonces no tienes nada que temer, porque la honorabilidad y el prestigio se defienden solos. ¿Qué tal, Flores? Acá vemos el milagro. Tengo una misión que cumplir aquí. Pues no tenés ninguna misión. Tu territorio es de la puerta para afuera. Si no te gusta, podemos hablar con el alcalde. ¿Qué decís? Uy, cagao. Vos no sabes lo que estás haciendo, Is. Está bien, me quedo afuera. Pero cualquier cosa que pase aquí adentro, un tiroteo, una sobredosis, una uña partida, es culpa tuya. Como digas. Gracias por venir. Vámonos. Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando. En palabras. Mis amigos me dicen que debo lanzarme para diputada. Maravilloso. ¿Qué estás esperando, eh? Bueno, una campaña, por más sencilla que sea, cuesta mucha plata. O sea, el problema es la plata. Sí, ya está resuelto. ¿Resuelto? ¿Cómo así que resuelto? Yo la respaldo. Corazón. Por eso me voy. ¿Pero te das cuenta? Se trata de la doctora Arismendi. ¡Me importa un culo! ¡Quien sea un culo! No seas tonta, hombre. ¡Ah, tonta! ¡Tonta! Porque no te celo, porque me quedo callada. ¿La sacas? ¡Era rico! ¿Soy quién te crees que sos? ¡Me voy! ¡Voy!
rey. Pedro, te estoy diciendo que me voy. Con los sextos Juegos Panamericanos, llegaron delincuentes de todas partes que venían a hacer contactos y a llevarse la cocaína colombiana. Los americanos, como siempre, fueron los primeros. ¡Hey! ¡Oh, Bianca! ¡Beautiful! Como siempre. ¡Ay, siempre tan caballero! Bien, amigo. ¿Cómo están las cosas aquí? Bien, todo muy bien. Oh, Richard, mi socio en Florida. Pedro Rey, mucho gusto. Nice to meet you, Richard. Uh-huh. ¡Qué viaje! Tuvimos parada en México y luego Panamá. ¡Ay, ve tan curioso! Pedro también estuvo en México. ¡Ay, si hubieran encontrado allá, mi amor! ¿Usted viajó en México? País divino. José, ayúdanos con las maletas. Vamos, vamos. ¿Estuviste en México? Claro. Vamos, vamos. ¡Harry! So, México. Berraquera, me encantan los mariachis. ¿Probaste el peyote? Ah, no, eso es muy maluco. ¿Sabes qué? Quedé impresionado con el precio de la coca. Allá es baratísima y la calidad es una mierda. Estamos regalando, Harry. Estuviste buscando a mis amigos en New York y en México. Yo te saqué de ese café de mierda para que ganaras plata y ahora trata de dejarme fuera. Un momento. ¿A vos quién te metió en este negocio? ¿Quién abrió los caminos? ¿Quién te tiene esto? No jodas. Además, yo hice mis propios contactos. Sí, después que mi gente dijo que no. Hay que crecer, Harry. En este negocio hay que crecer. Venga, amigo. Este negocio, como los otros, tiene que estar organizado. Voy a aumentar mis pedidos, ¿ok? Pero usted dedíquese a la producción y deje que los negocios crezcan. Estamos en el concurso panamericano de salsa. Y hoy nos honra con su presencia la diputada Laura Mansfeldi. Sale la pareja número 3 y número 7. ¡Que siga el concurso! Siento una voz que me dice. ¿Cómo me le va? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, está en su casa, yo pueda. ¿Quién es que sé? Es uno de los que me ayudó a comprar los votos. Ah, sí. La cita que la vi. Ah, no. ¿Has estado metiendo coca? Regálame un poquito. La segura diputada es bien. Sí. Y vos sos un hombre casado. Pero mi esposa sabe cómo soy yo. ¿Sí? ¿Y cómo sos vos? Yo soy el rey. Andate a ir conmigo. ¿Estás loco? Necesito una reina como vos.
son las horas de llegar a la casa? Yo me pregunto qué vas a decir cuando tu hija llegue hasta ahora, ¿eh? ¿Ah? Mira, andás dejando las fotos con tu moza por ahí regadas por todo lado. No respetas a nadie. ¿Qué quieres que haga? ¿Me está echando? ¡Me voy! ¡Ay, te vas! ¿Te aburriste? Claro. ¡Ay, claro! Él se va que lo consienta la doctora Laura. La puta educada. Fíjate las ñatas, hombre. ¿Es el ejemplo que le das a la niña? ¡Ah, yo soy la que le tiene que dar ejemplo! ¡Yo! ¡No! ¡Dáselo vos! ¡Escúchame! La próxima vez que te va metiendo vicio, ¡te levanto! No, eso, lárgate. ¡Lárgate! Al fin y al cabo estoy acostumbrada a que me dejes tirar. Le gustaba vigilar personalmente los envíos. Cada viaje era un desafío a su inteligencia y a su malicia criolla. ¡Que vivan esos gringos, hijo de puta! Harry y su amigo volvieron a Estados Unidos. Se despidieron como héroes. Llevaban el oro a casa. En 1972 viajó a los Juegos Olímpicos en Múnich y se encontró con Laura en París. ¿Estás feliz? Sí. Ya ven. ¿Pedro Rey? Sí. Este es mi colega François Morel. Ah, François. Enchanté. ¿Qué tal? Esta tarde en el cementerio a las 5. Ok. Para clase. Pensar en Europa era una osadía. Y asegurar un contacto era otra razón para estar más independiente de Harry. Señores, ¿qué tal? Bueno, lo prometido. C'est bon. Colombiana 100%. Estaba ansioso de estrenar su nuevo poder, pero a su regreso debía cosechar lo que él mismo había sembrado. No me volvés a tumbar. Ah, calmate, pollo, calmate. Los negocios se pierden o se gana. Vos sabés. Vos espectáculo la que está haciendo. No va a perder nada, yo no voy a perder nada. Estoy mamado de perder con vos. A mí me da la hijo de puta plata completa o me devuelven la mercancía. Pero lo mío siempre se cae o llega en burro. Y a lo tuyo nunca le pasa nada, llega Jeff. Bueno, ¡no jodas, culo! Hagamos una cosa, escúchame. Pero vení, hombre, escúchame. Yo me consigo una plata y te la doy mañana. ¿Ah? Pero calmate, pollito, calmate, que estás muy acelerado. Mañana. Thank you.
con vos. ¿Por qué me faltas respeto en mi negocio? ¿Por qué? ¿Por qué me faltas el cuadrado? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Cálmate, mi amor, cálmate. Cálmate, que esto no se queda así. No hay que así, ¿oíste? ¿Aló? ¿Qué hubo, pollito? No te llamé antes porque estaba muy ocupado. Tranquilo, hermano. Veámonos esta noche. No, veámonos mañana. ¿Por qué no conseguiste la plata o qué? ¿Cómo se te ocurre? No, yo la tengo. Ah, bueno, entonces veámonos. Veámonos a las 8 en el Miracalí. Listo. Allá te espero. ¿Sabes qué, Harry? Oye, ¿cómo estás? Bien. Dígame, ¿qué le pasó a Pedro? Ah, yo no sé, hermano. El man está muy cochino. Es que en esa vaina el que juega sucio, tarde o temprano lo salen estumbando. Cuéntame la verdad, pollo. ¿Tú fuiste el que...? No, yo, Harry, ¿cómo te ocurre? No, nada. No quiero que Ray conozca nuestros negocios. Claro. ¿Es que acaso se ha dado cuenta o qué? ¿Parecieron? No, patrón. Se los tragó la tierra. ¿Y Laura? La doctora no ha venido. ¿No ha llamado? Tampoco. ¿Quién es? Julio González. Quiero ver a don Pedro. Ese día me mandó a llamar para que contara su historia. Y
El valiente Pedro Rey tenía un miedo después de todo. Era el miedo al olvido. ¿Vos imaginás qué pasaría si en el mundo no existieran los bandidos? No habría chapas, ni puertas. No se necesitarían los policías. Hasta vos te quedarías sin trabajo. Los gobiernos siempre tienen que perseguir algo. Esos manes allá en Estados Unidos antes persiguen el whisky. Ahora es la cocaína. Y mientras más la persigan, mejor negocio es. Yo dirijo una empresa, así de sencillo. Si lo miras bien, la cocaína puede ser la única multinacional que podemos tener. Tienes que cuidarte. Me salvé, milagro. ¿Quién es, bro? Maldito hijo de putas. Pero tranquilo. Yo guardo el pan para cuando haya leche. ¿En la cocina? Ah, no te preocupes por eso. Al frente está camarada, no hay ningún problema. Good. Hey. Tengo una nueva conexión en México. Negocio grande. Y ahí vas a poner una avioneta. ¿Puedes producir 50 kilos? Bastante, ¿no? 50 kilogramos. Pero se le produce lo que sea. ¡Bien! Ay. Vení. Patrón, al teléfono. Aló. Patrón. Dios. Tenemos al loco y al gitano. Nos sopó duro, pero cantaron todo. El pollo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hacemos con ellos? Frítenlos. ¿Qué te pasa? Pues porque no me fuiste a visitar al hospital. Porque estaba hasta el cuello de trabajo en la oficina. ¿Eres mierda? ¿Crees huevón o qué? Vos te avergonzás de mí. Te da pena estar conmigo. Yo no me avergüenzo de vos. Sí, te avergonzás de mí. Pero va a pedir plata para la campaña política si no te dio pena, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? Que estoy mamado. Mamado que me utilices. Mira quién habla de utilizar a la gente. ¿Vos querés que todo el mundo te sirva? Nos exprimís como esclavos. Luego decís que vos hiciste todo el trabajo. Al menos yo estoy donde estoy. Porque yo misma lo logré. ¿Vos misma? ¿Quién te pagó la campaña? ¿Quién compró los jueces? ¿Quién compró los votos? Hablé basura. Vos sos como todas las academias ricas. Se acuestan con un y después lo desprecian. A mí me respetás. No respeto a las putas. ¡Ni se te ocurra! Me poné la mano y si me te mato. Una basura como vos. ¡Vos una puta con pedigrí! ¡Cerdo! ¡Cerdo! Un burdo como vos merece otra igual. ¡Puta! ¡Eso va por mi esposa! ¿Aló? Doña Blanca, por favor, páseme al patrón. Sí, sí, ya, ya pasa. José. Yo, José, ¿qué pasó? Tenemos al pollo, patrón. Tenemos al pollo. ¿Dónde están? En los vagones de la estación. Bueno, espérenme. ¿Quién fue? Por Dios bendito que yo no fui. Yo no fui. Malparido, cobarde de mierda. ¿Quién fue? Harry. ¡No hables mierda! ¡Vos te querías quedar con Blanca! ¡La cagaste, hijo de puta! ¡Cagaste, pollo! ¡Cagaste! Oh!
vas a matar. ¡Claro que! Se te acabó el jueguito, pollito. Aprendí a respetar a tus amigos. ¿Cuáles amigos? Pues ya no tenés amigos. Pedime perdón. Pedime perdón. Me dijeron que estuviste en el Emporio. ¿Qué te ocurre? Es que el pollo era mi amigo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me llamaron de México y tienen mercancía ya. Yo le dije que la abandonábamos la otra semana. ¿La otra semana? Yo te dije que fuera tratando el pedido. Sí, pero Harry, esa fecha está encima. Los materiales son muy difíciles de conseguir. Si no puedes, dímelo de una vez. No, 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 ¿cómo se te ocurre? Yo no te quedo mal. Si no me cumples, no trabajo más contigo, ¿ok? ¿Con quién crees que estaba hablando? Ustedes están sordos porque no abren esa puerta, no joda. ¡No, camarada! ¿Cómo la vaina? Mal. Es que mal, hermano, ¿ah? Lo que pasa. Mira, no hemos llegado ni al 50% de la producción. ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué le estaba haciendo, ah? ¿Mamando callo, cogiéndose las bolas o qué? Rey, se nos acabó el material. El pollo era el único que tenía los contactos. Eso lo venden en todas las fábricas, hombre. Calmate, Rey. ¿Qué calmate, mi hijo de puta? ¡Que te calles, hombre! ¡Quítate de ahí! ¿Ah? No, Rey, mira. Al pollo era el único que le vendían esa vaina. Pero está el pollo y se jodió el mundo, pues. ¿Ah? Vos sos un huevón. Si yo no estoy, no sos capaz de hacer un culo. La venden a las malas, como sea. José, vení. Y a los muchachos que roben esa vaina. El arma aparato. La cosa es fácil, mi teniente. Necesito que me cubra a los muchachos para que esa mercancía no se caiga. ¿Estamos? Esa vuelta vale 1.5. Va. No me te ocurre, Rey. Las cosas están muy complicadas. 1.5 millones no es suficiente. Necesito por lo menos 3. Ni por el putas. Entendeme, Rey. Desde la muerte del pollo, la gente está muy asustada. Son muchas las personas que tengo que cuadrar. La plata no es para mí. Ay, te voy a dar dos. Pero me falles. Contá conmigo. ¿Qué pasa, teniente? ¡Pásame los papeles! ¿Qué hubo, pues? Aquí no hay nada, mi teniente. Esa es la lechita que traigo de la finca. Esta es la lechita que andaba buscando, ¿oís? Lo venían siguiendo. ¿Pero quién? Maluco. Barbarío el maluco. Yo no puedo cancelar el viaje. Yo me consigo a mercar, no hay ningún problema. Revuelco cal y hago lo que sea. Patrón, solo se perdieron 10 kilos, pero la otra parte se salvó. Se van los 40. Los 10 me los consigo yo, no hay problema. Anda, decía el abogado que saque ya malicia. Se van muy sapo. Anda, José, rápido. No te preocupes por eso. Tranquilo, Rey, tranquilo. Necesito solamente que me pongas los 40 kilos en la avioneta hoy mismo. Yo me encargo del resto, ¿ok? ¿Te diste cuenta, no? Yo te dije. Te dije que no movieran la mercancía, que yo me encargaba de eso. ¡Pura mierda! ¡Vos me fallaste! ¡Yo no fallé! ¡Han debido esperarme! ¡Vos me fallaste! ¡Vos me sacás a los muchachos y me sacás la mercancía! ¡Como sea! Vamos esta noche en el grill. Me imagino la cara de ese hijo de puta. Debe estar más asustado. Le decomisé 10 kilos, huevón, 10 kilos. ¿Vos sabés la plata que vale eso? Es que conmigo sí se jode, hermano. ¿Y si alguien te ofreciera 500 mil pesos? Oíme bien.
500,000 pesos para que vos devolvás la mercancía. ¿Vos lo pensarías? Claro, que me los ofrezcan para meterlo a la cárcel por soborno a él y a todas las ratas que lo acompañan. Oíme una cosa, Pulgarín. Cualquier cosa que le pase a ese decomiso, así me cuesta el puesto, es culpa tuya. Patrón, cuídese. Lo tienen en la mira. Tío, ah, hombre, yo me sé cuidar solo. ¿Lo acompaño? Vos encargate de tener lista la mercancía para mañana. Ese es tu problema. Yo me encargo del bobo del Pulgarín. ¿Y vos para dónde vas? Quiero acompañarte. ¿Y ahora por qué te digo por eso? Yo siempre he estado aquí para acompañarte, Pedro. Pero vos no te has dado cuenta. Blanca, tengo muchos problemas. Mañana salimos, no, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué mañana? ¿Por qué dejaste de tener tiempo para mí? Blanca, Blanca, por favor, cálmate. Mira, yo estoy cansado de todo esto. Estoy mamado. Yo te prometo que este es el último negocio que yo hago. Mírame. Y después nos vamos para Europa. Para París. Te lo prometo, mi amor. Te espero. Necesito más tiempo. ¡Rey! ¿Qué fue? ¡Espérate! ¿Qué? ¿Ah? ¡Cálmate, rey! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Ah? ¿Viste cara de marica? ¡Déjame hablar! ¿Qué ¡déjame hablar, rey! ¿De qué me dice cara? ¿O sabes que soy el rey aquí o no? ¿Qué me dice cara de marica? ¡Yo no como maluco! ¡Yo no como maluco! ¡Qué maluco ni qué hijo de puta! ¡Lo tengo arreglado, rey! ¡Es verdad! ¡Nos va a volver la mercancía! ¡Créeme, por favor! ¡Rey, si no me crees, llámalo! Has dicho antes. Con un pase para celebrar, ¿eh? ¡Así te quería ver, hijo de puta! Conmigo te equivocaste, malparido. Ah, agradecido. Esto te lo manda Harry. Y este hijo de puta, este último es por el pollo. Thank you.
te vas, amigo, te vas. ¡Viva Pedro Rey! Dejando un gran pesar y el alma triste y dolorida. En la vida supiste triunfar y lograste lo que quisiste. Mundo supiste conquistar con la atleta propia pista. Hoy llegamos a la ¡viva! Última morada, los mariachis te dan la I'm not gonna. Personajes como Rey nacieron de la corrupción, la doble moral económica y política del país, la injerencia norteamericana y hasta el silencio cómplice que tuvimos todos los que conocimos su historia. Así nació un mito que muy pronto otros llegarían a superar. Pero también vendrían otras ayudas norteamericanas para sacar al país de la pobreza. Y viviste siempre como un rey. Este individuo no sabe en qué se metió. Ajá. Dale sabor, Richie Rey. Siento una voz que me dice. No sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Yo siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Oye, esa voz siempre me dice, cuidado que te están tirando. Abúsate, que te están velando.
Oh,